estamos otra vez de nuevo con Vélez. ¿Sabes para qué te llamé? Para invitarte a ver la nota de José Altuve. Vamos, una nota que hicimos en Boca Vela, cuarta generación, ahí en 1656. Se come re bien. Se come re bien. Sí, la verdad, comimos bárbaro. Sí, mira, mira cómo se agarra la panza, casi hace así. La verdad, sí, comimos bárbaro. Le agradecemos muchísimo a Boca Vela, cuarta generación. Así que vamos a ver esta parte de José Altuve y ya nos quedamos con el cierre. Dale. Dale. Bueno, ahora sí, llegó la comida, ya es nuestro tiempo para disfrutar de este almuerzo aquí en Boca Vela en 1656 y Diagonal 74, que le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas. Y me quedan algunas preguntas, me quedan un montón de cosas. ¿Cuántas notas hemos hecho juntos? Un montón. No sé, un montón. Un montón, una vida deportiva entera. Seguro. Así que me quedan un montón de preguntas, pero por ejemplo, ¿cómo ves el futuro de San Luis? No en lo inmediato, sino en el largo plazo. Mira, hoy lo nombrabas vos, el tema de estamos ahí en tratativas para con el predio de al lado. Uh-huh. Creo que eso va, nos va a hacer crecer. El tema de nosotros siempre lo hablamos y vamos a todos los clubes y creo que no hay soluciones. Es el tema de las canchas de entrenamiento. Uh-huh. Cada vez se hace más difícil. Y se hace más difícil, lamentablemente el club no tiene buena tierra ahí, así que hay que invertir. Y yo creo que cuando el rugby argentino o por lo menos la urba o pueda tener buenas canchas de entrenamiento, va a mejorar mucho el tema del entrenamiento. ¿Por qué? A veces, yo como entrenador lo veo, a veces uno plantea entrenamiento en donde no se puede rasear, ¿por qué? Porque la cancha está muy dura, porque hay barro, porque hay agua, entonces. Por eso te decía el tema de este predio que está en tratativas y que creo que va a llevar tiempo el tema de los arreglos y todo eso, sí. Pero creo que eso nos va a dar la posibilidad a nosotros de ampliarnos y eso a su vez va a poder tener un mejor campo que va a mejorar, creo yo, el rugby en cuanto a las técnicas y todo eso. Y después, siguiendo laburando en las divisiones juveniles, que como te decía antes, es la fuente inagotable que tienen los clubes para mejorar y estamos armando. Ya hace un par de años en donde hay una subcomisión de rugby, todo eso lo estamos encaminando. Siempre fueron como voluntades en donde ahora estamos tratando de armarnos como para hacer armar una estructura más entre comillas profesional, aunque uh-huh. no haya plata, sí, o haya poca plata, en donde uno podamos dirigir al club y aunar todos los criterios y tirar todos para el mismo lado en cuanto a lo teórico y técnico, ¿no? La última pregunta tiene que ver con ¿cómo te ves vos en el futuro? No, el hecho de hoy estoy, como decías vos, siendo joven el entrenador, lo que más me gusta, siempre lo charlo, me encantaría dedicarme al rugby porque es una pasión y no sé si da, no solamente el club ni el país como para dedicarse a esto, o sí, no sé, todo va evolucionando, pero me veo entrenando por ahora por mucho tiempo más, me encanta el tema del entrenamiento, de planificar, de analizar, de ver partidos internacionales, de ver partidos de la urba, así que por ahora me veo acá. Y embarrándote menos. Sí, no, igual yo nunca me embarraba mucho, así que en ese sentido me embarro un poquito menos. Un poquito, gracias José, en serio. No, ¿vamos a comer? Dale. En serio, vamos a comer. Bueno, nosotros nos despedimos, hasta la próxima, obviamente, aquí desde Boca Vela y muchas gracias a la gente de Boca Vela cuarta generación. Le agradecemos mucho tanto a la gente de Boca Vela de cuarta generación, que se come bárbaro ahí, si tenés ganas de almorzar, desayunar, no sé, ir a pasar un rato agradable, la verdad, se come muy bien. Y a José Altuve, por supuesto, la predisposición, las ganas que puso para hacer esta nota. Le pedimos por anticipado alguna disculpa si algo salió editado y no entró toda la nota, pero fueron 45 minutos de nota, la verdad. No todo el mundo se la banca y José Altuve se la bancó bárbaro. Así que le agradecemos muchísimo, le mando un beso enorme, pero muy grande a Ani Altuve,
que es una maestra, una genia, la verdad. Yo la quiero muchísimo, así que le mando un beso enorme a Ania Altuve, la mamá de José. Y bueno, nos queda por liquidar. Mirá, te voy a decir, si tenés que ir a comprar ropa de fitness, ropa para deportiva, ¿a dónde vas? A Bacet. Perfecto. Una de las direcciones, 591612, para todo el mundo que quiera ir a comprarse ropa deportiva. Bueno, ahí en el outlet tenés ropa de segunda selección, tenés un poco más barata, de la misma calidad. Y si no, vas al Camino Centenario, te invito a que vayas, y 505, y si no, al centro. Si estás por el centro, 947. Así que a la gente de Bacet, muchísimas gracias. Así que... Puedes decir para elegir. Vene, saludos para quién. Para mi papá, que cumplió años ayer. Saludos, besos. Para mi abuela. La abuela siempre, infaltable. Para todos los que me conocen. Muy bien. En el próximo programa de Rugby Platense, vamos a tener ya el Jaca, los All Black, sí. Todo lo que pase acá adentro, míralo. Ahí acá adentro, ahí vamos a estar. Así que con Bebe, con toda la gente de Rugby Platense, vamos a tener las imágenes de los All Blacks, las imágenes de los Pumas, el color, todo lo que suceda acá en esta cancha, lo vas a tener en la próxima edición de Rugby Platense. Gracias. No, de nada. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Mirá qué lindo. Este es el estadio todo techado. Increíble. Mirá. Quedó, pero no hay, en el mundo entero no hay. Yo no he visto, por lo menos en Nueva Zelanda, por ejemplo, no hay este estadio. Son todos abiertos, no tienen techo. Increíble. Fantástico. Dale, gracias. Chao.